Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Ya sé que no aplauden. El día de hoy, primero que nada, debemos mandar nuestro más sentido pésame y nuestro abrazo a los familiares de las víctimas asesinadas en un incidente brutal en el municipio de Huejotzingo. Tres estudiantes, dos estudiantes extranjeros y un chofer de Uber fueron brutalmente asesinados. Esto ha detonado prácticamente en movilizaciones en la ciudad de Puebla y le mandamos un abrazo a las universidades hermanas que han perdido a dos de sus estudiantes. Se une a una serie de asesinatos y homicidios a lo largo de todo el país, a feminicidios que han dañado y maltratado de una manera terrible a las víctimas y sobre todo a la opacidad de un Estado que no ha querido ver, que no ha querido sensibilizarse y no ha querido mostrar empatía. Porque ante las acciones que pueden tomar, pedir perdón y asumir responsabilidad es el primer paso de cualquier autoridad. Estamos ante este escenario, la violencia parece convertirse en esa perenne maldición de la sociedad mexicana y aquí estamos, el Estado ausente, la gente tomando las calles, parece que el mundo se está incendiando, o al menos México lo está haciendo. ¿En dónde estamos parados, Diana? Pues yo creo que es importante el punto que tocas. Es lamentable la noticia, fue una noticia que creo que nos llega personalmente como estudiantes. La comunidad universitaria de Puebla destaca porque también recibimos muchísimos foráneos, nos acompaña muchísima gente extranjera. Nuestras universidades destacan por ser sede de múltiples recibimientos y es lamentable que a todas estas. Estos halagos a nuestra comunidad universitaria se les vaya a sumar la violencia que no ha sabido atender nuestro gobierno. Seguramente van a estar viendo viralizadas muchas pancartas de estudiantes que expresan lo cansados que están, el miedo que tienen de estudiar 7 años para que un funeral sea su graduación. Eso es algo que pega directamente y que creo que no podemos seguir permitiendo. Aplaudo que se hayan organizado tan eficientemente para hoy haber tomado sí las calles, sí el centro y exigir lo que por derecho y como obligación el Estado debería garantizarnos, que es seguridad. Julia. Sí, yo me encuentro bien, pero me encuentro igual profundamente triste, ¿no? Y gracias a Dios yo estoy bien, pero me preocupa que haya gente que no lo esté y que no pueda estarlo, ¿no? Realmente igual me preocupa que tenga que suceder algo así para que los estudiantes nos movilicemos. Pero qué bueno que cuando sucede sí lo hacemos y que sí podemos movilizarnos. Y es algo que se ha vuelto igual sistemático en contra de los estudiantes. Y cada vez más, puedo pensar igual en un caso hace un par de años en Jalisco, donde dos estudiantes fueron asesinados y después sus cuerpos disueltos en ácido. Y resultó impune la situación. Primarias donde hay balaceras, cada vez más común. El caso de la guardería de SEE, que igual eran estudiantes, bueno, no eran estudiantes, eran niños, pues, Eran niños. pero igual el sistema educativo sucede y ha sido algo recurrente. Y sí, me preocuparía que se nos quite esa indignación cuando sucede, que siempre siga sucediendo y que siempre sigamos siendo capaces de exigir justicia, porque el sistema nos hace y nos predispone a no exigir esa justicia y a caer en la resignación. Y nosotros jóvenes, con energía, con más tiempo en nuestras manos, debemos de ser capaces de exigir un cambio y de responsabilizar al Estado por este tipo de situaciones y no caer solamente en la tristeza y en la preocupación y la resignación, sino igual en el enojo. Creo que hay que enojarnos. El enojo es, yo creo, el sentimiento más humano ante la incapacidad y la impotencia. El enojo no es una respuesta irracional, aparte de que las respuestas racionales son ficciones prácticamente de un sistema económico y de quienes creen que todo se puede arreglar simplemente con raciocinio, lo cual no es así. Cuando respondemos con dolor, cuando respondemos con amargura, es porque una parte de la humanidad se quiebra dentro de nosotros, algo que nos convierte en personas. Entonces el dolor siempre estará ahí y el dolor debe sensibilizar a una clase política que parece no sensibilizarse. Y esto estoy pensando directamente en el presidente de la República. Para un hombre tan empático, para un hombre que toma decisiones para estar cercano a la gente, porque al final de cuentas López Obrador llega a donde está, porque toma acciones en ese sentido. Pero parece que ante ciertos problemas,
ciertas situaciones. Él no puede mostrar empatía, ¿no? Y el gran ejemplo, y ustedes lo expusieron muy bien la semana pasada, el tema de los feminicidios, y acusar a estos colectivos de ser, esto es ridículo, promovidos y patrocinados por la derecha, promovidos y patrocinados por el capital en contra de él. Yo creo que en el fondo hay un tema de ideología, un tema en el sentido de que la manera en que López Obrador entiende el mundo no es una manera en la cual los colectivos feministas lo entienden. Para López Obrador el gran tema es las clases sociales y la lucha de esas clases por un sistema económico. Por eso él siempre lo ha dicho, por el bien de todos, primero los pobres, hay que ayudar a los pobres, hay que sacar a la gente de la pobreza, la desigualdad. Pero al parecer en ese mismo modelo no caben otras desigualdades, no caben esa otra manera de ver el mundo. Es muy chistoso que nuestro propio presidente carezca de perspectiva de género, que no se sensibilice de manera interseccional, comprendiendo, como tú lo mencionas, que claro que tenemos pobreza, que dentro de la pobreza hay una pobreza feminizada, que dentro de nuestra sociedad existe una variación de causales que aquejan a nuestro país, y que sin duda, como tú lo mencionas, la manera en que el discurso logra ser distorsionado para convencer a la sociedad de que el sujeto víctima de todas las quejas es el presidente, uh-huh. Esta persecución de la que se ha hecho victimario no le pertenece. Las víctimas ya se fueron, las víctimas no van a regresar, las víctimas están en rehabilitación, las familias de las víctimas como víctimas secundarias son las que están exigiendo justicia. Y aquellos que hemos tenido la fortuna de encontrarnos a salvo, somos los que constantemente hemos sido convocados y han permanecido convocando a que, como mencionaba Julián, no seamos indiferentes a todo lo que está sucediendo. Algo que tú mencionabas que es muy importante definir es cómo esta ideología se ha polarizado en nuestro sistema, comprender que tenemos un constante enfrentamiento entre liberales y conservadores, donde, fijándolo en cuestiones de la mujer, para los conservadores la mujer permanece siendo subordinada a lo público y a lo privado. Mientras que para los liberales el ideal es que la mujer permanezca como sujeto activo de la sociedad. Se supone, y ahí va la explicación del por qué la persecución constante en la que Andrés Manuel López Obrador se siente hasta humillado, siente que se le quieren ir encima. La realidad es que él llegó con una promesa y toda su ala política de una izquierda que en México al parecer nunca habíamos tenido, de una izquierda que se plasmó como la solución y la alternativa, llegó prometiendo tanto que la sociedad se siente y está en todo su derecho de demandar tanto, en la misma medida. Y se queda corto, porque las promesas fueron tales y la ideología que las respalda gira en torno a que la mujer debería ser sujeto de la sociedad activo. No se le debería sopesar qué tanta importancia tienen sus problemas, y en esto me refiero a los feminicidios. Ahora resulta que es la derecha quien sale a proponer una fiscalía para los feminicidios, ¿no? O sea, la derecha. Y entiendo que es un problema de todos, pero no hay gran congruencia en quién propone y quién acciona. Y eso es un problema que, de por sí en México tenemos poco liderazgo político y la sociedad tendemos a estar desinformada. El conflicto en el que ahora nos ponen los medios de comunicación por no saber marcar la diferencia entre qué debería decir un personaje y qué es lo que está diciendo, de verdad que nubla nuestro criterio. Julián. Me parece empezar diciendo que yo estoy de acuerdo con que hayan habido comentarios muy desafortunados del presidente y que no los justifico de ninguna forma. Sí, me parece que hay que no caer en algo que yo me he dado cuenta más bien y que empezamos bien diciéndolo. Creo que el problema no es del gobierno. Creo que el problema no es del gobierno, el problema es del Estado, ¿no? El problema va más allá de administraciones, va más allá de partidos políticos. Es el problema es de un Estado feminicida y un Estado violento y que crea estructuras violentas dentro del sistema para mantener y en contra de la violación, en contra de la población y en contra de las mujeres en específico, ¿no? Sí creo que han habido comentarios desafortunados del presidente, sin embargo va más allá del presidente, ¿no? Va y abarca toda la estructura del Estado. El presidente no logra reconocer que, su diagnóstico me parece correcto, el neoliberalismo y la estructura económica ha causado pobreza y la pobreza violencia,
y el mismo neoliberalismo y el sistema económico es feminicida. Me parece correcto, pero no logra entender que el Estado es el que ha propiciado esas condiciones, ¿no? Y que él ahora es parte del Estado y que es su rol el ayudar a sanar esta situación. Sí me parece que igual es muy claro con esto de que la derecha se transforma y la derecha empieza, el PAN empieza a decir que se unen a las marchas feministas y cuando ni siquiera están a favor de... O sea, siempre han bloqueado los intentos de despenalizar el aborto, por ejemplo, y ese tipo de situaciones. Pero creo que el análisis debe nacer de que el Estado es el responsable, no el gobierno. Y si AMLO hoy es parte del gobierno y hay que ser críticos, su estrategia de seguridad no está funcionando. Y yo la verdad es que suelo ser menos crítico del presidente, ya me preocupa. O sea, ya realmente estas dos semanas fueron devastadoras para el país. Yo creo que al final de cuentas, López Obrador, creo que este es un tema, las mujeres le han quitado agenda pública al presidente. Las mujeres han puesto agenda y han puesto prensa. Y al presidente eso no le gusta, porque el presidente quiere determinar la agenda. Porque la única manera en la cual López Obrador percibe la capacidad de gobernar es a través de declarando agenda. Entonces, cuando le arrebatan ese pedazo de agenda, el presidente se siente per se atacado. López Obrador siempre ha pensado, y yo le he dicho en este espacio, que él crea realidad con su voz. Que lo que dice se cumple y pasa. El presidente se ha dado cuenta, y por eso se siente atacado, que hay una realidad allá afuera en la calle que se le está yendo a parar en Palacio Nacional. Una realidad que él ha querido siempre ignorar. Él es la cabeza del Estado. Y aquí es un tema de conceptos que sí me voy a permitir explicar. El Estado es una entidad que absorbe al gobierno. El gobierno, la administración, que cambia sexenalmente, es parte del Estado. Pero la cabeza del Estado es el presidente de la República. Sí, no por algo es jefe de Estado. El problema estructural existe. Y Diana nos podrá explicar mejor cómo las mujeres sufren por la incapacidad institucional que tiene el país. Y voy a agregarle ahí, no solamente incapacidad, aparte de ser incapaz, el Estado es renuente. No decide tomar las decisiones correctas. O sea, aunque lo fuera capaz, decide ignorar la situación. Pero ahí es donde estoy un poquito en contra del punto contigo, Julián. Para comprender que algo es un problema público, el Estado debe reconocer que es un problema público. Al momento que el presidente dice, no vamos a hablar de feminicidio, vamos a hablar del avión. El presidente está negando es un problema público que se debe tomar en la agenda. No solamente es incapacidad, entonces igual es que son renuentes, no quieren hacerlo. En el fondo creo que esto me va a llevar un poquito al pasado, 68, el mayo francés. ¿Qué hizo el Partido Comunista francés cuando los estudiantes tomaron las calles? Llamarlos hippies, marihuanos, que no tenían absolutamente nada que meter al debate público y que estaban complicando las negociaciones de lo que en verdad importaba. Claro. Salvar al trabajador y que de Gaulle cediera los derechos de los trabajadores que tenían que ceder. Hay una correlación directa con ese modo de ver la vida y creo que está en el corazón de López Obrador. López Obrador no entiende el problema del feminicidio porque para él per se no es un problema importante. Obviamente, para las mujeres, esto viene prácticamente de la manera en que entendemos y vemos el mundo. O sea, esto tiene implicaciones ontológicas y epistemológicas. La manera en que las mujeres ven el mundo es totalmente diferente a la manera en que la izquierda tradicional del siglo XX, a la cual pertenece López Obrador, ve el mundo. Estamos ante una confrontación de dos visiones de ver el mundo. Al final de cuentas, esto es así. Y por eso también creo que una solución por parte del Estado es prácticamente imposible en ese sentido, porque son visiones totalmente diferentes, visiones que per se van a chocar, van a implotar. Y por eso el presidente percibe que si no están con él, están contra él, y si están contra él, pues obviamente es la derecha y son los conservadores y les deben dar dinero, intentando absorberlas a ellas en su retórica, intentarlo doblegándolas a ellas y unirlas a su compendio de enemigos para que su retórica siga teniendo sentido. Porque si permite que se salgan de esa retórica, que vivan su propia manera de ver el mundo, él está perdiendo una parte de la realidad. Y en el fondo, el presidente no quiere hacer eso. No, y como tú lo mencionas, yo creo que algo que se ha afirmado y queda claro, y el PAN nos lo ha confirmado, es que la oposición más legítima que ha tenido el presidente no dejan de ser las feministas. Estoy muy de acuerdo en que las feministas y el feminismo que México ha cargado de manera contemporánea no comparte
con la izquierda que trata de representar el presidente. Sin embargo, por cimientos, y me voy al feminismo radical desde la raíz, sí, el feminismo busca esta tendencia de izquierda por el rol que la mujer debe tener en nuestra sociedad. Es decir, seguir rompiendo con, en eso sí comparte el presidente, con el neoliberalismo y el capitalismo que ha sometido a la desigualdad a toda la sociedad. Entonces, como tú lo mencionabas, de manera estructural, las mujeres ya contamos con grandes ventajas. Y eso es algo un poquito complicado de explicar, porque existe mucha resistencia al comprender cómo es que las mujeres nos encontramos en constante desventaja si es que ya se ha legislado a nuestro favor. Muchos de los argumentos van, se quedan con los hijos, ya pueden salir a trabajar, ya están estudiando. ¿No me están haciendo un favor al haberme garantizado derechos básicos? Estoy muy de acuerdo en que existen muchos roles de género que nos siguen favoreciendo y no por eso no reconozco que a los hombres los desfavorece. Ahora, la competencia no es entre hombres y mujeres, y no voy a caer en el gente buena contra gente mala, es absurdo, porque es absurdo. Pero se trata de lograr un consenso en el que los hombres busquen aceptar y admitir, no les exijo que renuncien a estos privilegios que ya tienen asentados, pero que reflexionen que si cientos y miles de mujeres están en constante movilización, no es la loca, no es que estén en sus días, no es algo que podemos seguir ignorando y no es permitir que el mismo presidente nos haga minoría, porque no somos una minoría, somos la mitad de la población. De ahí que somos el más del 40% de la productividad laboral del país. De ahí que el paro nacional al que se está convocando para el 9 de marzo tenga todo el sentido del mundo, porque le costaría al país 37 mil millones de pesos. No los tengo, ninguno de nosotros, estoy segura. Y al país eso le dolería. Es un paro antisistema, es apartidista. Que muchos partidos ahora ya tienden a sensibilizarse con decir, también tienen razón, me sumo, lo respaldo, nadie se los pidió. Pero ven la mejor oportunidad para volver al escenario a decir, le estoy haciendo frente al presidente, porque quedó claro desde un tiempo para acá que son una oposición laxa, que permiten que la liga del status quo se siga estirando y que no están logrando absolutamente nada. Creo que tocas una idea que se puede sintetizar en que el poder no se pide prestado, el poder se arrebata. Y en el fondo creo que eso es lo que está movilizando a los colectivos feministas. No hablaré de los colectivos, merecen todo mi respeto, pero es un tema que sí me gustaría abordar, el tema de la masculinidad. Y muchos hombres se andan quejando que cuál es el papel de los hombres. Yo creo que el papel de los hombres es hacer sus actividades, pero sobre todo revisarnos a nosotros mismos. La masculinidad es una construcción social, al igual que el género, y voy a ser un poquito puntual aquí. Todo es una construcción a lo largo de ideas. El constructivismo es una corriente de pensamiento muy fuerte en el cual, por ejemplo, si ustedes escuchan la palabra negro, automáticamente tiene connotaciones y te lleva a crímenes raciales, te lleva a desigualdades, a desegregación o a personas que deben ser excluidas, porque la misma palabra ya tiene una carga. Ninguna palabra es inocente. Las palabras no son inocentes. Cuando hablamos de un hombre y hablamos de una mujer, hablamos de géneros. Los géneros, en palabras de la gran Judith Butler, es un performance. Tu performance como mujer, tu performance como hombre. El hecho de que alguien traiga pantalón es que está performando como un hombre. El hecho de que alguien traiga una falda es que está performando como una mujer. ¿Por qué? Porque hay estereotipos que se le asignan a cada uno de los roles. Las mujeres deben usar faldas, los hombres deben usar pantalones. El estereotipo de género reafirma la idea del género masculino y femenino. Es aquí donde entra el tema de la masculinidad. Existe una masculinidad dominante. Es decir, el hombre heterosexual que se siente atraído por mujeres, el hombre que provee y lleva derecho dinero a la casa, el jefe de familia, el hombre responsable. Esa idea es la masculinidad hegemónica, es decir, la masculinidad permeada entre toda la sociedad.
¿Cuál es el papel de los hombres en estas batallas del siglo XXI? Buscar nuevas masculinidades. Encontrar nuevas maneras de expresar lo que puede ser el género masculino, de lo que puede ser un hombre. No necesariamente ser el hombre que lleva y provee el dinero a la casa, sino también poder ser otro tipo de hombre. Un hombre que reconozca a su pareja, sea una mujer, sea un hombre, y adopte una diferente relación con esa pareja. Y en el ámbito, en relación con las mujeres, primero que nada es tratarlas como iguales, intelectualmente hablando. Lo que estaba hablando Diana, de decirles que están en sus días, prácticamente es no considerarlos racionalmente pensantes, seres pensantes. O sea, es desconocer per se a un igual. Entonces, la labor de los hombres, primero que nada, es revisarnos a nosotros mismos, revisar a nuestras propias amistades, no reírse del chiste machista que cuenten tus tíos en una cena, no reírse del chiste homofóbico, empezar a respetar, empezar a dar su posición. Nuestro lugar no es protagonizar y quitarle las banderas a las mujeres en su lucha. Algo que yo escribía recientemente es que el mundo se nos está incendiando con demasiados problemas como la emergencia climática o la pobreza o la desigualdad como para que tengan que ir y querer ser protagonistas de otra batalla. Y los hombres vamos a perder privilegios en el triunfo de las mujeres. Y ese también es un hecho que tiene que estar muy claro. Vamos a renunciar a privilegios que nuestro sexo y el género al que pertenecemos nos da. Las oportunidades. Y se debe renunciar. Y se debe aceptar esa pérdida. Porque incluso en esa pérdida habrá un triunfo para los hombres. Es una contradicción que incluso en el triunfo de las mujeres el hombre termine ganando. Porque el hombre reconocerá diferentes formas de expresión, diferentes formas de ser. Creo que esa es nuestra cancha, al final de cuentas, Julián, en este nuevo momento, de revisar a nosotros mismos y revisar a nuestros amigos. Sí, me parece, empezar por lo último que mencionas, me parece correcto. Creo que cuando revisamos nuestras masculinidades, sí debe ser para crear una sociedad más justa, pero igual nos ayuda a nosotros. Cuando deconstruimos este tipo de narrativas que nos han vendido, este guión de teatro, este performance que tenemos que vivir toda nuestra vida como hombres, igual dejamos de sufrir tanto, ¿no? Hay cosas que se nos imponen y que son ajenas a nosotros y tenemos que vivir y performar como parte de esta realidad social que causan dolor, ¿no? Y que deconstruirlas igual ayudarán a los hombres a sentir menos dolor y a las mujeres a sentirse más seguras y a crear una sociedad más inclusiva. También nosotros ganamos, no solamente las mujeres, todos ganamos cuando se construyen las masculinidades. En cuanto a privilegios, me parece importante reconocer que hay que deshacerse de los privilegios, ¿sí? Y hacer la distinción entre derechos y privilegios, ¿no? No es un privilegio el que yo pueda salir a la calle aquí en Cholula y sentirme seguro. Eso no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho que las mujeres igual deberían de tener. El privilegio es que yo cuando hable por ser hombre se me escuche más que una mujer. Porque ahí sí se hace menos, ¿no? Yo gano y la mujer y alguien más pierde. Ahí está el privilegio cuando hay una desigualdad, ¿no? Y esos privilegios sí hay que renunciar a ellos completamente. Los derechos no. Los derechos se les debe dar a todo mundo, sentirse seguros, todo mundo en la calle. Sí, sentirnos todos escuchados es un derecho, ¿no? Entonces sí hay que renunciar a ese tipo de cosas. Y por último, me parece a mí muy difícil siempre el desligarlo de una lucha de clases, ¿no? Me parece que esta binariedad de géneros que hay igual está fundamentada en el sistema capitalista, ¿no? Es más fácil vender cuando tienes dos géneros y lo divides y tú compras esto y tú compras esto. Claro. Me parece igual, por eso me parece interesante lo que dijiste del Partido Comunista y la diferencia de visión entre el presidente y los grupos feministas, porque creo que sí también hay un problema de clase y cuando se soluciona y cuando se destruye el sistema capitalista igual podemos empezar a hablar de mayor igualdad de género, pero igual entiendo la otra parte urgente de solucionarlo ya y que se deje de asesinar sistemáticamente a mujeres. No, estoy muy de acuerdo contigo, porque en esta línea de los privilegios, como bien lo mencionabas, también dentro de esta ala femenina en representación de mujeres, claro que existe privilegios. El hecho de que yo pueda estudiar, pueda ocupar este espacio, pueda alzar la voz, ya me otorga muchísimos privilegios a diferencia de muchas otras mujeres que no conocen más mundo que aquel que la subordina a lavar la ropa en el río y a cocinar en una casa de lámina. Y en esto me refiero a que es
interseccional. Esto de ser interseccionales se refiere a una teoría, me voy a referir a Crenshaw. Una mujer no tiene los mismos problemas en general que una mujer negra y lesbiana. Pobre. Súmale esas tres características que son inherentes a su identidad enfrentando los problemas. Entonces, eso es gravísimo. Si no tenemos esa sensibilidad por comprender que todos tenemos diferentes privilegios ante otra clase, no vamos a poder ser capaces de ponerlos al servicio. Mencionaban, y una crítica muy social a esta convocatoria del 9 Ninguna Se Mueve, es que es clasista, porque no todas pueden darse el lujo de faltar a su trabajo. ¿Que cómo es que le pueden demandar a la población cuando tenemos un montón de mujeres amas de casa, un montón de mujeres solteras, madres, que tienen que proveer a su casa en su totalidad? ¿Cómo es que van a poner en riesgo su trabajo y el sustento de sus familias? Uh-huh. Y entonces empezaron a surgir alternativas. Porque tenemos que solidarizarnos y comprender que tenemos la misma causa, pero igual y no las mismas oportunidades de movilizarnos. Entonces, te invitan a ponerte algo morado de referencia a esta misma resistencia de combatir el mismo problema, pero yo, que puedo ausentarme en el trabajo, lo voy a hacer por ti y por ti, que no tienen las mismas oportunidades, porque estoy reconociendo estos privilegios. Y creo que esta pequeña manera de hacerlo se puede referir e ir dimensionando a gran medida hasta alcanzar una gran escala. No es que sea fácil, o sea, definitivamente no es fácil, porque renunciar a los privilegios es algo a lo que muchas veces no nos vemos dispuestos a hacer. Porque entendemos que muchos de nosotros nacemos con ellos. Uh-huh. Y muchos otros se ven constantemente en la necesidad de pelearlos. Y habrá quien nunca los alcance. Entonces, esto no nos debe estar constantemente enfrentando. Debe ser la oportunidad para lograr un consenso en el que solidifiquemos algo. ¿Queremos cambio? Sí, todos. ¿Tenemos las mismas maneras de buscarlo? No. ¿Tenemos diferentes trincheras? Sí, aprovechémoslas. Definitivamente. El paro que se está convocando es antisistema. Es decir, como lo mencionamos al principio, el sistema ya nos orilló a normalizar la violencia y nos obligó a ser resilientes. Retemos la resiliencia, busquemos el cambio. Cada uno en lo que le toca y en lo que puede hacerlo. A mí me da mucho gusto que hayan abordado el tema de las masculinidades porque se requiere hablar de eso. Y yo comprendo que mi responsabilidad es admitir que aquí sentada yo ya tengo muchísimas más tareas que puedo hacer y con mayor facilidad porque sí tengo garantizados mis derechos y puedo pelear por lo de otras personas que no los tienen garantizados. Le decía yo a una muy buena amiga de esta universidad que marchar es privilegio. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero alguien debe hacerlo, al final de cuentas. Creo que lo has expuesto y expresado muy bien. Creo que vivimos un momento histórico. Se suele decir eso siempre. Pero hay momentos históricos que importan más que otros. Sí, sí, sí. Lo puedes ver en términos presidenciales. No importa un presidente que es asesinado que un presidente que tal vez no. Hay presidentes que son relevantes, tal vez no. Hay movilizaciones sociales que son recordadas y otras que no. Porque hay momentos históricos que van a tener una primacía en el contexto. Creo que estamos viviendo eso. Creo que estamos ante ese momento. El siglo XXI será de las mujeres y lo estamos presenciando privilegiados quienes lo podremos ver. Y solo queda despedir este programa, concluir. Julián, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Para mí, para Julián, es muy fácil entrar dentro del performance de la masculinidad, ¿no? Yo entro muy fácil, yo me siento cómodo con ese rol. Sin embargo, tengo que reconocer que yo soy una excepción, ¿no? Y los que se sientan cómodos dentro de este rol de la masculinidad no es justificación para forzársela a los demás. Y hay que reconocer que los demás no se sienten, se pueden no sentir tan cómodos dentro de ese rol y les puede causar mucho dolor. Esa era mi primera conclusión. Y mi segunda sería igual reconocer que es momento de que los hombres callemos y que en muchas ocasiones falta que guardemos silencio y que escuchemos y que permitamos a los demás, a las demás, tomar ese rol y tomar el micrófono. Y hoy me da muchísimo gusto que te hayamos escuchado a ti. Y allá afuera hay muchísimas más mujeres que deben ser y pueden ser escuchadas. Les agradezco muchísimo a ambos haber estado aquí, platicar sobre este tema y lo difícil que es a veces abordarlos y poder mantener algo de calma cuando algo es tan personal.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de Ya sé que no aplauden.